Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del Tratado de Libre Comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo nuestro petróleo. Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. No puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Es que desde aquí, desde este zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí. ¿Sometimiento? No. ¿Intervencionismo? No. ¿Oligarquía? No. ¿Corrupción? No. ¿Clasismo? No. ¿Racismo? No. ¿Libertad? Sí. ¿Democracia? Sí. ¿Honestidad? ¿Justicia social? Sí. ¿Igualdad? Sí. ¿Soberanía? Sí. ¡Viva la expropiación petrolera! Sí. ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! Sí. ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Buenas tardes.